actividad muy importante porque nos da a todos los turistas que vienen aquí a Motril, les da la oportunidad de ver a famosos artistas como son los que vienen a este proyecto. También tiene la oportunidad de ver a maestros y genios como los que vienen aquí a este proyecto también. Yo me la llevé a mi casa, se la presenté a mi gente y le puse una corona por seis canales. La iniciativa de que haya un festival flamenco para la gente joven, para los granaínos y aquí en la costa, creo que va a dar muchos años flamenco y muchas oportunidades. Yo vuelo por mi ala, ay, 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 déjame volver. Ni la Vega, ni el Ení, ni la Laura, ni el Paco Monte. Ni la Alhambra, ni el Ení. Pueden olvidarse a hombre que murió y en el Arbencín. Para mí supone mucha ilusión porque es mi debut en Motril, en solitario, que es la costa de mi tierra, es una playa donde me he criado de chiquitito y bueno, muy contento que se haga un festival tan bonito aquí en la fábrica y en la costa, en verano, una oportunidad muy bonita. Que a mí la vi. Oportunidad para los jóvenes y una maravilla, ¿no? Porque le da vida a los jóvenes, ¿no? Que hay afición y que esto sigue para adelante, ¿no? Pues veo una iniciativa muy buena porque esto es una zona muy bonita, hace un clima muy bonito, se come muy bien y el flamenco pues es un atractivo muy grande, ¿no? En verano sobre todo hay mucho turismo, ¿no? Entonces la gente le da opción a venir a los festivales, a la gente que hay por aquí cerca, por la playa, ¿no? Siga viviendo.
todo lo que se haga para la cultura y para la música es lo mejor que nos puede pasar a las personas y al mundo, como está el mundo ahora mismo. Y nunca se